Buenos días, bienvenidos a la octava clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS 3. En esta clase vamos a ver cómo poner degradados, es decir, ese efecto visual que se da en los fondos, sobre todo, en el que vemos cómo un color va poco a poco degradándose y convirtiéndose en otro, dando paso a otro. Pues eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a probar varios tipos de degradados y vais a ver cómo quedan muy, muy chulos. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a empezar poniendo degradados a tres divs en su fondo. ¿De acuerdo? Así que vamos a crear unos tres divs y le vamos a poner una idea cada uno para hacer tres diferentes, tres tipos de degradado diferente. Por ejemplo, a este le ponemos capa 3. A este, por ejemplo, le podemos poner capa, si ponemos bien las comillas, por favor, capa 1. Y el último, pues le ponemos, pues el que queda, capa 2. Muy bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es darle estilos al div en sí, es decir, a lo que van a tener los tres en común. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle que, por ejemplo, tengan. Abrimos y cerramos y dentro le vamos poniendo las propiedades. Vamos a ir guardando ya, por si acaso, clase con degradados.html. Muy bien, perfecto. Vamos a ir poniéndolo y vamos a poner aquí que tenga un width de 400 píxeles, por ejemplo. Una altura, pues 200 píxeles irá bien. Y vamos a ponerle un border para poder delimitarlos. Pues vamos a poner 2 píxeles. Solid. White, por ejemplo. Grid. Perfecto. Y vamos a ir viéndolos ya. A ver cómo están. Vale, aquí tenemos los tres fondos. Ahora a estos fondos vamos a darle un color, pero lo haremos de manera con degradados. Es decir, ya veremos qué chulo queda. Vamos a ir poco a poco porque esto es más complicado de entender. Y además, pues como son varios tipos, tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos background. Background es a lo que le vamos a poner el gradiente. En el caso primero, el más sencillo es linear gradient, es decir, degradado lineal. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habrá un degradado en el que vaya de derecha a izquierda. Aquí, por ejemplo, está esta mitad de rojo y esta mitad de blanco, pero degradándose, ¿vale? Es el más común, el más simple y el primero que vamos a ver. Perfecto. ¿Cómo funciona esto? Pues ya hemos dicho background, porque será el fondo, y le pondremos linear gradient y abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Y le ponemos la orientación, que será en grados. Y le ponemos. Lo primero es la orientación, es decir, vamos a ir paso a paso. La orientación quiere decir desde dónde, hacia dónde irá el degradado. Es decir, 45 grados, no, 90, 180, pues como nosotros veamos, vamos a mejor ponerlo, vamos a ver el resultado y lo modificamos para que veamos qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Y ahora le tenemos que poner un color. En este caso vamos a poner un color RGBA. Y le vamos a poner el blanco, ¿vale? De 0,5. A la mitad de transparencia. Vale, y le ponemos
¿Hasta dónde irá ese degradado? Hasta el 40%. Perfecto. Ponemos una coma y abajo ponemos el otro color que vamos a poner esta vez con hexadecimales. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. E igualmente pues le ponemos hasta dónde va. Y después pues le ponemos otro color. Esta vez se lo vamos a poner escrito. Y ya este llega pues al 100%. Bien. Vamos a cerrar. Y vamos a ver cómo queda nuestro primer capa 1. Que lo veremos es del medio. Vamos a abrir la página. Y vemos cómo ha quedado. Muy bien. Vamos a un poco a analizarlo. Vamos a ir poco a poco vamos a entender qué hemos hecho. Muy bien. Lo primero que hemos hecho es, vamos a abrirlo aquí, vamos a ver a la vez, es decirle que tenga 45 grados, es decir, en esta inclinación. Y ahora ponemos una coma y seguimos este orden. Color. Hasta dónde llega, color, coma, color hasta dónde llega, y así podríamos poner varios colores. Es más, podemos poner uno antes de ese 40%. ¿Cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo, el verde. Green, pues que llegue hasta el 20. Vamos a ponerlo un poco que quede como estaba antes. Guardamos, actualizamos, y ya vemos cómo hasta el 20. Es verde. ¿De acuerdo? Hasta el 40 es blanco. En medio hay un degradado. ¿De acuerdo? Después tenemos el negro y el rojo. Vamos a cambiar también, por ejemplo, el degradado. Disculpa, la inclinación. Por ejemplo, en 90 grados. Y este será, pues, la inclinación tipo la normal, ¿no? Modo bandera. Perfecto. Vale. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a usar otro tipo de gradiente. ¿De acuerdo? Este ha sido lineal. Como vemos, es como si trazáramos una línea de aquí a aquí. Pero ahora vamos a ver el radial. Es más complicado, ¿eh? Vamos a incidir más en él. Vamos a empezar. Y como siempre, es background primero. Background. Y si el otro era linear gradient, este es. Disculpa. Este es radial gradient. Vale, pero la lógica es bastante parecida. Ponemos el tipo de gradiente, circle, no os preocupéis porque ahora lo vamos a ir explicando. Por ciento, 50%, 0%, green en el 40 y por ejemplo este en el 100%. Perfecto. Cerramos. Y vamos a darle. Vale, hemos fallado en algo. Disculpa. Vale, ya lo vemos. Aquí el porcentaje se nos ha ido un poco. Y vamos a verlo. Ahora sí. De acuerdo. Vamos a explicarlo ahora. Al background empieza con un radial gradient, igual que el anterior, pero ahora tenemos que decirle, en lugar de los grados, cómo será de manera radial, es decir, no hay una inclinación, sino que es para todos los lados, le decimos que empiece de manera circular al 10,50. Es decir,
10 aquí y 50 aquí, ¿vale? En este centro. ¿Y cómo lo hará? Pues ya en este caso sí estamos como en el anterior ejemplo. Será white al 0%, green empieza en el 40% y el resto que es este color grisáceo hasta el 100%. Muy bien, vamos a ir con la última capa, que es la de arriba. Capa 3. Y ya le vamos cogiendo el tranquillo, ya vamos viendo cómo tenemos que empezar sí o sí por background. Y le pondremos linear, disculpa, radial gradient. Y empezamos con circle at 10, 50. Igual que el anterior. Disculpa. Y le vamos a poner igual que el anterior, pero vamos a poner más cosas. Green y black al 100%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora cerramos y vamos a ponerle más propiedades para hacer esto un poco más chulo. Por ejemplo, le vamos a dar un border radius de 0, 80 píxeles, 80 píxeles, 0. Border radius ya lo vimos. Le vamos a poner también un background. Vamos a ponerlo así, perfecto. Vamos a probarlo y ya vemos cómo tiene un border radius de 0 a la izquierda, 80 a la derecha, 80 a la derecha superior, a la derecha inferior a 80 y aquí 0. Nos ha faltado el radial gradient. Nos ha fallado. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ha errado aquí? Vamos a copiar este, a ver si funciona. ¿Hemos hecho algo? Vale. Vale, perfecto. Tiene el mismo, pero ya vemos cómo hacemos estas cosas bastante, bastante chulas. Ya. Y ahora, por último, vamos a usar Radial Gradient en un botón con texto. Muy bien. Vamos a borrar, vamos a crear otra. ¿De acuerdo? O mejor, lo vamos a hacer en el mismo. Venga, vamos a... Le ponemos una clase y punto. Y ya lo tenemos. Botón con brillo. Le ponemos de nombre aquí. Botón con brillo. Y lo vamos a ir viendo. Muy bien. Bien. Y ahora vamos a empezar con botón con brillo. Muy bien. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un background, un radial gradient, un lineal gradient, disculpa. Un lineal gradient que será de la siguiente composición. 35 grados, más o menos. Y le ponemos de colores. Varios colores. 30%. Ahora el mismo, pero con más de grado 40% y vamos a ir pegándolo ya porque, disculpa, aquí tiene que ir una coma, ¿eh? Si no, cerraríamos. Vamos a ponerlo en el 50.
50, en el 60 y en el 70. Y vamos a ir aumentándole la opacidad. Pues 6, 6, 0, 2 y 0 de nuevo. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a añadirle otras personalizaciones. Por ejemplo, a este botón con brillo le podemos poner una font size para que sea más grande. Por ejemplo, 2EM. Que recordemos, 2EM era el doble del tamaño por defecto. De color, pues le ponemos este color, por ejemplo, la letra. Font Family, pues con que tenga un Arial me conformo. Y vamos a darle un test shadow. ¿De qué tipo? Pues un píxel. Y de color será FF de 200, por ejemplo. Vamos a darle tamaño. Por ejemplo, 200 píxeles de ancho y 35 de alto. Y un border radius, que queda muy chulo. Sobre todo para este tipo de cosas. Vamos a ponerle uno de 20%, de 20 píxeles en todos los lados. Y por supuesto, pues habrá que ponerle un border. 2px solid yellow, por ejemplo. Puede quedar bien. Y ya alineamos el texto al centro para que quede como si fuese un botón. Muy bien. Lo tenemos. Y vamos a verlo. No ha quedado. No se lo ha pillado bien. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido lo siguiente. Y es que no hemos cerrado el background. Solo que tengamos ese problema. Y ahora ya lo vemos. ¿Vale? Deberíamos eliminar esto de aquí arriba para poder verlo arriba del todo. ¿Vale? Y ya lo vemos. Se nos ha ido un poco demasiado grande. Vamos a ponerle 12 píxeles. Vale, y de color. Vamos a ponerle un color black. Vale, y ya tenemos lo que sería el. Vamos a poner aquí otro color que sea más vistoso. 40. Disculpa. Acuerdo. Ahora vamos a ver si estamos poniendo 40. Y no está funcionando esto como debería, porque hemos cerrado aquí y aquí, ¿vale? De acuerdo, vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal aquí. De acuerdo, y esto último debería estar pegado. Y ahora ya lo tenemos. Muy bien, hemos visto cómo con 35 grados va cogiendo opacidad y la va perdiendo con respecto pasa el tamaño. Bueno, pues esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.